tenía muchas ganas de comer empanaditas rellenas hechas fritas en el sartén. Vamos a hacer primero la masa, 3 tazas de harina todo uso, 1 taza de agua bien caliente y una pizquita de sal. Removemos un poquito para luego añadirle el aceite. Por pantalla les voy a estar dejando las proporciones por si acaso. Media taza de aceite la vamos echando así en forma de hilito. Cuando terminemos de echar el aceite, lo que vamos a hacer es seguir mezclando bien, primero con la paleta para integrar un poquito y ya luego con las manos empezamos a amasar con tremenda paciencia, pero es muy fácil de hacer esta masa. Por unos 5 o 7 minutos amasamos ahí un poco y luego vamos haciendo bolitas del tamaño que queramos las empanadas y la dejamos reposar 20 minutos. Hay una mosca por acá que me tiene desquiciada. Ahora no sé dónde se puso, pero mientras yo estaba grabando la receta, ella estaba ahí incomodísima. Y yo, ay, mi madre. Desde esta mañana, esa mosca está acá. Buen día. Está lloviendo muchísimo por acá. Ha sido un día espectacular en la mañana. De hecho, pensé bajar a la piscina, pero lo sabes, los domingos, los días feriados, se llena mucho de gente. Y a partir del mediodía, ha dicho el agua. Aquí estoy yo con truenos y todo. Y no ha parado de llover. Ahí tengo la masa reposando. La voy a dejar 20 minutos para luego darle con el rodillo y rellenarla. La voy a rellenar. Pensé algunas de jamón y queso, pero no me queda jamón. Creo que me queda una sola lasquita. Tengo que bajar a comprar ahorita. Desde que lo estoy comprando así poquito, cada 2-3 días me dura bastante. Ya nunca más he botado jamón. Y bueno, la técnica de hacer los rollitos lo mantiene fresquecito esos 3 días. Entonces, las voy a estar rellenando de crema de avellana, que me encanta. La que tengo no es de la marca Nutella, pero no está mala. Está bastante buena. Tengo dos. Hay una que sí. Aquí a nadie le gustó en casa. Bueno, no sé si el nene la probó, pero a mí y al Diego no nos gustó. Y compré otra el otro día que sí está bastante buena. Claro, esta costó súper, súper económica. No sé si unos 1,60 y algo. Por algo está bien económica. Fernan siempre dice, hay una vida más económica, pero no es la mejor. Entonces esta la compramos en el súper. Costó 3 pesos y pico, no sé, porque la compré hace rato. Se nota que no es Nutella, pero está bastante, bastante aceptable. Entonces la voy a estar rellenando con esta, que creo que va a quedar bien rica. Y lo que quiero es freírlas, no hacerlas en el horno. Me apetece comer empanaditas fritas. Las últimas que se frieron que estaban calientes. Todavía está un poquito caliente, así que a lo mejor la Nutella caliente como que. ¿Por qué? Porque está bastante. ¿Bastante qué? Caliente. El nene me decía, es mucha Nutella, es mucha Nutella. Que nunca el chocolate es mucho. ¿Hay otra que está más fría? Es una de estas que estamos. Es que le llevé a Diego de las más frías, creo. Es que todas están calientes. Ven. Esto está buenísimo. Y saben, el air fryer o no sea más saludable, pero qué va.
Definitivamente. ¿Por qué da igual? No, la vida saludable no, no es tan sabrosa. No es tan sabrosa. Eso está divino y cuando la nutella se enfría. Vamos a enfriar, vamos a enfriar. Pero quedó, ¿qué es eso? Qué bueno está esto, ¿verdad? Por fin encontré una receta de masa de empanada que me quedara bien y me gustara. Porque las otras masas que yo hacía allá en Cuba, como que no me quedaban muy bien. Y no era por falta de ingredientes, porque esta no tiene ni levadura, no tiene ni polvo de hornear, nada. Harina, agua caliente, un poquitico de sal y listo. Pero así quedó muy buena. Vamos a bajar al súper. Que no me gusta hacer súper los sábados, pero bueno, toca. Y cuando toca, hay que ir. Y me voy así. Me puse estos tenis y así mismo me voy. Me di un peinado. Ahí está el Diego con una alergia que no puede con ella. Porque si es ahí mismo de abajo, puedo bajar así, ¿verdad? Claro. Claro. Además está guapísima. Además está guapísima. Me dejaste oscuro. Me dejaste oscuro. Agarra las bolsas, hijito. Dale. ¿Cuántas? Unas cuantas. Ese frío está pelado. ¿Unas cuantas? ¿Unas cuantas son? Dos o tres. Cinco. Si sobran, se traen, pero así no hay que comprar cuando tenemos ahí un camión de bolsa. Podríamos sentarnos fuera del súper a vender. ¿Cuánto valen las bolsas en el súper? Yo creo que al menos vale 30 centavos. Bueno. 10 aquí, centavos cada bolsa. Aquí tenemos por lo menos 40 o 50 dólares en bolsa. Así mismo. El súper los sábados está así. Entonces, a pesar de que disfruto yendo al súper, me estoy haciendo mayor. Los sábados como que no es tan agradable para mí. Y hoy todavía estoy bastante bien de mi migraña, pero me queda como una resaca días después de una buena crisis. Me gusta con mal humor. Ya, que después dice, no sé por qué tengo la galería llena. ¿A ti para mí qué? Déjate grabar. Ya. Mírame. Me siento acosada. ¿Acosada o acusada? Acosada. Hogar, dulce hogar. Después que el nene me acabó con la existencia, con el teléfono, ahí le puse un pedacito de cámara oculta. Porque cuando el nene la coge con algo. ¡Ay! ¿Qué me lo duele aquí? Sí. Veníamos cargados. Bueno, veníamos de mucha gente, ¿verdad? Yo traía la bolsa que menos pesa. Cargador, ¿no? Sí, pero no tanto como tú y Diego también venía cargado, pero el peso mayor lo llevaba el nene. Estos plátanos están medio verdes. ¿Quién les dije? Que decía que era mucha Nutella. Pregúntale cuántas. Te sigo diciendo que es mucha Nutella, pero sí, están buenas. Pues no comas ni una. No, pero es que evidentemente mientras más Nutella tenga, mejor están. Entonces. Mira. ¿Viste? ¡Diego! 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 Voy, mamá. Mira, ese ya es. Ya no veo cuál es, pero hay un huevo roto. Hay un huevo roto. No cambiaste.
No, si yo, todavía no, quedaba, yo había marcado un huevo. Quedaba uno. Mira aquí otro más. Otro roto aquí. Te dije, ahora le das un cartón que está bueno y va a virar con uno que tiene huevo. Déjalo ahí, si no está muy roto, déjalo. Abre, abre la puerta. Dice que lo pensé. Dice que lo pensé, el muy hijo tuyo. Cuidado. Bueno, aprovechamos para comprar un poco de todo. Te dejo afuera los que están rotos. Déjame los de último. Y se me olvidó comprar harina, porque ya con la empanada ya utilicé la última. Es que con el tema de los dulces la harina se me va de la mano y corriendo. Y eso que la última vez compré un paquete bastante grande y me duró muchísimo. Aquí está el cárnico, ahora lo voy a guardar para que no se rompa la cadena del frío. Hoy, codito, ¿verdad? ¿Vas a hacer codito? Sí. Ah, ¿lo hago yo? Claro. El paquete mejor lo haces tú. Qué sinvergüenza eres, nene. Qué sinvergüenza eres. A ti nadie te calcula. Nadie a ti te calcula. Bueno, primero ya necesito un café. Y el Diego quería que hiciera una cremita Virginia, que a lo mejor me embullo. Ay, los tomates yo creo que los echaron mucho más. A lo mejor me embullo y hago una cremita Virginia. Mira. ¿Otro roto? Ay, por Dios. Al final, por decisión popular, vamos a estar comiendo coditos, que el nene va a ser bien rico. Bien sabroso. Y como el Diego desistió de la crema Virginia, le dije al nene, ahí la hago en otro momento porque no tengo ninguna ganas. Ahí tengo pechuguita en el horno para el Diego ahora mismo, con un poquitico de arroz. Se lo voy a calentar. Y listo, calisto. Me voy a dar un baño para ponerme a trabajar. Así que dejaré el vlog hasta aquí. Les agradezco por habernos acompañado un día más. No olviden dejarme un like, que saben que me ayuda muchísimo y a veces a muchos se les pasa. Y bueno, dejarme su mensajito como cada día. Si no se han suscrito y llegaron hasta esta altura del video y les gustó lo que vieron, suscríbanse. Así la familia sigue creciendo. Y nada, decirles en el día de hoy. El otro día estaba leyendo a Franz Kafka. Y hay una frase en particular que me gustó mucho que decía: el día que me avergoncé de mí mismo fue el día que comprendí que la vida era una fiesta de disfraces en la que todo el mundo asistía con una máscara y yo estaba asistiendo con mi propia cara. Ese día lo comprendí todo. Vamos por la vida y nos vivimos tropezando con muchísimas máscaras, pero con pocos rostros. Entonces, cuando vemos rostros, nos incomoda. Algo súper ilógico que nunca voy a llegar a entender. Nada, los quiero muchísimo. Miles de besos a apapachadores y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chao!